Y ayer en León hubo sesión de ayuntamiento, era una sesión de ayuntamiento con muchas expectativas debido a que se conocería por todo el pleno del Cabildo la propuesta de la empresa Red Recolector para aplicar un incremento de casi 11% al servicio de recolección de basura en dos de los tres sectores en que está dividida la ciudad. Esto porque está dolarizada el convenio para pagarle a esta empresa. Aunque la propuesta de la modificación fue votada a favor por unanimidad del pleno, una vez que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Beatriz Yamamoto, hizo una rápida presentación de las modificaciones en el acuerdo, en el cual se eliminó el elemento del tipo de cambio como factor a tomar en cuenta, el incremento quedó en un 5.24%, menos de la mitad de lo que había pedido la empresa, y representa un poco más, dos puntos más que el promedio de la inflación. Sin embargo, el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, presentó dos acotaciones para tomarse en cuenta dentro de esta modificación. La primera consistió en que los títulos de concesión plasmaran dentro del contrato y no en un anexo, se plasmaran dentro del contrato y no en un anexo. Esto fue aprobado por todos los regidores. La segunda propuesta del regidor Verde planteó que dentro del dictamen se establezca que las modificaciones no afectan las capacidades financieras de la empresa para que siga prestando el servicio y así evitar algún planteamiento de indemnización a futuro. Esta propuesta fue sometida a votación y se dio una rara, muy extraña votación. 7 votos en contra, todos ellos de panistas, y 8 a favor de la oposición, pero también de 2 panistas, el síndico Carlos Medina y el regidor Federico Cermeño. El planteamiento del regidor Sergio Contreras se hizo de la siguiente manera. Que se está sometiendo a consideración, donde en el punto primero se señala en negritas que se modifican las condiciones tercera y quinta de los precios de oposición en los términos del documento que como anexo forma parte del presente acuerdo. Yo pediría que la modificación se insertara aquí mismo, que no se encontrara en el anexo. Recordemos que esta fue una de las cuestiones que ya el Tribunal Contencioso se ha manifestado respecto a los anexos y no a las modificaciones insertas en los mismos documentos modificatorios aprobados por los ayuntamientos y que se deja en títulos anexos. Que se pusiera la modificación desde embarcado en el dictamen. Y por otro lado, es una propuesta de igual forma por la responsabilidad que puede tener este H ayuntamiento. Como señalan en el numeral número 6, respecto a que existe una comisión técnica especializada y que esta misma, conforme al ordenamiento jurídico, emite el dictamen técnico financiero, legal y administrativo en sesión plenaria de fecha 16 de mayo del 2014 y se enlaza en razón de la revisión que ya mencionó la presidenta de la comisión de la cláusula quinta sobre actualización de tarifa, señalando que esta propuesta de actualización va en relación a la acreditación de capacidad financiera que se presentó en el proceso de licitación pública. A mí me gustaría que quedara claro que la modificación que hacemos en este momento no atenta con la capacidad financiera de la empresa para que el día de mañana, si es cierto que, como se dice, fue ventajosa, no vaya a querernos demandar y terminemos pagando costas judiciales a una empresa que ya ganó de más en 2014 y 2015. Bueno, Sergio Contreras, que llevó la voz cantante en esta sesión del ayuntamiento, no obstante ser solo un regidor del Verde. En entrevista posterior a la sesión, el alcalde Héctor López Santillana se mostró a favor de esta misma propuesta. Dijo que las votaciones de sus compañeros de partido obedecen a que cada quien hace su propio análisis y que hay pluralidad en el ayuntamiento. El alcalde defendió a Ricardo de la Parra, que ha sido señalado por muchos como el responsable de haber permitido que se le cerraran los tiempos al ayuntamiento para aprobar esta decisión, el incremento planteado por la empresa Red Recolector. Más bien, dijo López Santillana, la responsabilidad fue de Norberto Camacho Origera, el director del Sistema Integral de Aseo Público. No descartó aplicarle incluso una sanción, funcionario que proviene de la administración de Bárbara Botello.